Aprendiendo en Casa. Buenos días, chicos y chicas, familia de todo el Perú. Les saluda Patricia Barreto y les quiero dar la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo de manera divertida desde casa. Este programa está dirigido para ustedes, chicos y chicas de quinto y sexto grado de primaria, pero ya saben que pueden llamar a toda su familia porque aprender juntos es más entretenido. ¿Cómo están el día de hoy? Yo en lo personal me encuentro muy bien y espero que ustedes también. ¿Están listos para comenzar nuestra actividad del día de hoy? ¡Perfecto! Eso sí, no se olviden de traer sus cuadernos y hojas para tomar notas. El tiempo ha transcurrido muy rápido. Desde que éramos unos niñitos pequeñitos e iniciábamos nuestra etapa escolar en primer grado. Hoy, algunos de ustedes están en quinto y otros en sexto, a punto de finalizar la primaria. Y a veces nos preguntamos cuánto ha ido cambiando todo desde que éramos pequeñitos, chiquititos, hasta ahora. Y sobre todo, cuánto han crecido y cambiado ustedes mismos. Todos ustedes han ido creciendo y conforme crecían, sus cuerpos y sus mentes cambiaron. Ahora tienen nuevas habilidades y cada día se vuelven más autónomos. Es decir, pueden cumplir sus deberes por sí mismos. En fin, una gran cantidad de cambios. Pero, ¿no les ha pasado que a veces les es difícil decirle a sus padres o hermanos qué es lo que sienten o lo que realmente necesitan? ¿Se han preguntado por qué se sienten así? Durante estas 2 semanas de actividades irás reconociendo los cambios físicos y biológicos que te pueden estar pasando y también algunas emociones y características de la etapa que estás viviendo. Pero no solo eso, también vas a poder reconocer estrategias que te permitan entender tus emociones y manejar los conflictos que surjan, para que puedas estar más unido y más unida con tu familia y con los que te rodean. Te ayudaremos respondiendo la siguiente pregunta. Ahora que eres niño o niña a punto de entrar a la pubertad, ¿cómo puedes fortalecer las relaciones con tu familia y con los otros, reconociendo las nuevas emociones que sientes y los cambios físicos que tienes en esta etapa? Todo lo que aprenderán durante estas 2 semanas lo podrán contar a sus familiares a través de una historieta de creación propia. Ah, pero también podrán expresarse de otra manera. Por ejemplo, a través de una canción, una poesía o una carta, de la forma que ustedes prefieran. Iniciemos hoy entonces comprendiendo los cambios físicos y biológicos que se experimentan durante la etapa de la pubertad. Para ello, no estaremos solos y aprenderemos con la ayuda de nuestro profesor Gustavo. ¡Bienvenido, profesor! ¡Hola, Patricia! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicas! El día de hoy estoy muy feliz de estar con ustedes para resolver juntos el reto de hoy. Como les comentó Patricia, el día de hoy, juntos, Patricia, ustedes y yo, vamos a conocer un poco más y comprender los cambios físicos y biológicos que se experimentan durante la etapa de la pubertad. Recuerden tomar nota de las ideas más importantes, ya que les serán de mucha utilidad al momento de elaborar su historieta. La pubertad es una etapa de muchos cambios, tanto físicos como emocionales. Claro, son muchos cambios. Y me he preguntado, y estoy segura que también en casa se han preguntado, ¿qué cambios son estos y qué es la pubertad exactamente? Pueden preguntárselo también a sus papás, hermanos o algún familiar cercano. Es bueno que todas las preguntas que tengamos también las podamos conversar en casa con la familia. Si no estás con algún familiar cerca, anota la pregunta y la puedes hacer más tarde. Y también puedes conversar sobre qué es la pubertad. Por lo pronto, lo escucharemos a usted, profesor. Las niñas y los niños entre los 10 y 12 años, a veces antes, empiezan a experimentar varios cambios en su cuerpo, sus sentimientos, sus gustos y sus preferencias. A esa etapa se le llama pubertad. La pubertad, entonces, es una etapa de cambios. Profesor, hay muchas preguntas sobre la pubertad y los cambios que ocurren en esta etapa son demasiados. Por eso hemos hecho una ronda de preguntas y hemos recibido algunas de estas preguntas hechas por chicos y chicas de 10 a 12 años. ¡Qué interesante, Patricia! A ver, empecemos con las preguntas. Y la primera pregunta nos llega desde Chiclayo y es de un niño de 12 años. Él nos pregunta, ¿por qué está cambiando mi cuerpo de esta manera? Es una pregunta que muchas chicas y chicos se hacen en esta etapa. Los cambios que ocurren en el cuerpo durante la pubertad se deben a la actividad de las hormonas en el cuerpo. ¡Ajá! Ellas son las responsables de estos cambios. Pero una pregunta, profesor. ¿Qué son las hormonas?
Las hormonas son sustancias que se liberan en el interior de nuestros cuerpos y funcionan como mensajeros. ¿Mensajeros? ¿Cómo así? Sí, Patricia, son mensajeros, pero no son cualquier clase de mensajeros. Las hormonas son mensajeros químicos que llevan información e instrucciones entre células de diferentes órganos. Pero profesor, me imagino que llevan esa información e instrucciones a órganos cercanos. Es decir, que no llegan a órganos tan lejos, porque sería un poco complicado, ¿verdad? Pues, aunque te parezca increíble, las hormonas como mensajeros llegan a órganos que están incluso muy alejados entre sí, para que de esta manera puedan controlar y regular numerosas funciones en nuestro cuerpo. ¡Hala, profesor! ¡Qué eficientes son estos mensajeros! ¿Y dónde nacen o se producen las hormonas? Las hormonas se producen en unos órganos especiales denominados glándulas. Las glándulas liberan algunas sustancias, como por ejemplo, las glándulas sudoríparas, que liberan el sudor fuera del cuerpo. Mientras que otras glándulas, como la muy conocida glándula tiroides, libera una hormona llamada tiroxina hacia la sangre. Profesor, ¿y les pasa algo a esas glándulas cuando estamos en la pubertad? Así es, Patricia. Podemos decir que cuando nuestro cuerpo alcanza la pubertad, se da inicio a la producción y luego liberación de un tipo especial de hormonas. Estas hormonas son responsables de todos los cambios físicos y además pueden influir en cambios emocionales que se experimentan durante la pubertad. Ok, todo depende de ellas, de las hormonas. ¡Qué datos tan interesantes, profesor! Muy bien, la siguiente pregunta es de una niña de 11 años que vive en la ciudad de Puno. Ella pregunta: Hola, Patti, ¿cuándo empezará a cambiar mi cuerpo? Es una pregunta muy importante. Vamos a repasar lo que sabemos hasta el momento. La pubertad, tal como dijimos, es un proceso de cambios que suele ocurrir entre los 10 a 12 años aproximadamente. Sabemos que sucede debido a la producción de hormonas que viajan por la sangre y provocan respuestas en diferentes órganos. El cuerpo de un niño o niña comienza a cambiar cuando inicia la pubertad, que es el momento en que las hormonas empiezan a producirse y viajar por el cuerpo. Profesor, ¿y cómo es ese viaje? Para entenderlo mucho mejor, vamos a conocer el proceso de producción de hormonas. Proceso que se inicia en el cerebro, donde se encuentra el disparador de la pubertad. ¿Qué le parece si hacemos juntos un viaje hasta el cerebro humano? ¡Excelente idea, Patricia! En el cerebro existe una pequeña parte que se llama hipotálamo. El hipotálamo, cuando la pubertad ha iniciado, produce una hormona fundamental para el inicio de la pubertad. Esta hormona producida por el hipotálamo viaja hacia una glándula que se encuentra muy cerca al hipotálamo y que se llama glándula pituitaria. Esta glándula es muy pequeña, como el tamaño de un frijol. La glándula pituitaria recibe la hormona producida por el hipotálamo y reacciona produciendo otras dos hormonas muy importantes y que son responsables de los cambios físicos durante la pubertad. Atentos con estas dos hormonas para averiguar qué hacen luego de salir del cerebro. ¡Wow! Eso suena súper interesante, profesor. Tenemos otra pregunta de una niña de 12 años y ella nos escribe desde Tarapoto. Hola, Patti. ¿Qué pasa internamente cuando el cuerpo cambia? ¡Qué buena pregunta! Justo vamos a llegar a ese punto, así que comencemos. Como decíamos hasta ahora, sabemos lo que ocurre en el cerebro. El hipotálamo en el cerebro produce una hormona. La hormona producida por el hipotálamo actúa en la glándula pituitaria. La glándula pituitaria produce otras dos hormonas muy importantes. Profesor, si todo ocurre en el cerebro, ¿qué es lo que pasa en el resto de nuestro cuerpo? ¿Cómo es que actúan esas hormonas que se producen en la glándula pituitaria que hace que tengamos cambios físicos y también influencien en nuestras emociones? Vamos a explicarlo de manera separada en hombres y mujeres, porque dependiendo si eres chico o chica, estas hormonas actuarán en distintas partes del cuerpo. Ajá, eso quiere decir que funcionan distinto si soy un chico o si soy una chica. Así es, Patricia. Empecemos con las mujeres.
Las hormonas producidas por la glándula pituitaria viajan por la sangre hacia los ovarios. Profesor, ¿nos podría explicar más sobre los ovarios? ¿Cuántos son? ¿Dónde se ubican exactamente? Por supuesto, Patricia. Vamos a verlo para poder continuar con el viaje de estas hormonas en el cuerpo de las mujeres. Los ovarios son dos glándulas de forma y tamaño de una almendra y que están ubicados en la parte baja del abdomen de las mujeres, al lado de otro órgano muy importante llamado útero. Una vez en los ovarios, las hormonas producidas por la glándula pituitaria los estimula para que ocurran dos acciones. Se produzca la maduración de óvulos, es decir, que los óvulos inmaduros que están dentro de los ovarios puedan madurar y ser liberados. Y además, que el ovario produzca varias hormonas, entre ellas los estrógenos. Los estrógenos, junto con las hormonas producidas por la glándula pituitaria, hacen que el cuerpo de una chica vaya cambiando gradualmente. Hasta este momento, hemos visto todo el viaje de las hormonas en el cuerpo de una mujer, de las chicas. Hagamos un resumen de lo aprendido hasta ahora. ¿Me ayudas, Patricia? Claro, profesor, he puesto mucha atención. Chicos y chicas, anoten las ideas más importantes. Veamos el siguiente gráfico. En el hipotálamo se produce una hormona que viaja a la glándula pituitaria. Cuando llega a la glándula pituitaria, se activa y produce dos hormonas que emprenden un largo viaje hacia los ovarios de las mujeres, donde ocasionan dos efectos: maduración de óvulos y producción de las hormonas estrógenos. Profe, ¿eso quiere decir que los cambios de la pubertad en las mujeres son causados por las hormonas producidas por la glándula pituitaria y los estrógenos? Muy bien, Patricia, así es. Ese fue un gran viaje en el cuerpo de las mujeres. Y ahora, veamos lo que sucede en el cuerpo de los hombres. Empezamos en el mismo lugar donde nos quedamos antes de entender el proceso en el cuerpo de las mujeres. Y ese lugar es la glándula pituitaria y las dos hormonas que produce. Las hormonas producidas por la glándula pituitaria realizan un largo viaje, al igual que en el caso de las mujeres, hasta alcanzar los testículos. Profe, ¿y nos podría explicar un poco más sobre los testículos? Por supuesto, Patricia. Los testículos son dos glándulas esféricas que se encuentran a ambos lados del pene. Cuando las hormonas producidas por la glándula pituitaria llegan a los testículos, estas hormonas envían la señal de que deben empezar a producir la hormona testosterona y pequeñas células que serán luego los espermatozoides. La testosterona es la hormona que provoca la mayoría de los cambios en el cuerpo de los chicos durante la pubertad. Profesor, ¿le parece si hacemos un resumen igual que como hicimos con el viaje de las hormonas en el cuerpo de una chica? Por supuesto, Patricia. Para resumir todo esto que ocurre en el cuerpo de los hombres durante la pubertad, veamos la siguiente imagen. En el hipotálamo se produce una hormona que viaja a la glándula pituitaria. Cuando llega allí, la glándula pituitaria se activa y produce dos hormonas que emprenden un largo viaje hacia los testículos de los hombres, donde activan la producción de la hormona testosterona y de pequeñas células que serán luego los espermatozoides. ¡Qué increíble todo lo que aprendemos! El viaje de las hormonas de los chicos también es súper largo e interesante. Tengo otra pregunta de un niño de 11 años que vive en Pasco. ¿Qué cambio tendrá mi cuerpo durante esta etapa? Vamos a ver qué otros cambios experimenta el cuerpo durante la pubertad. Así los pueden identificar y saber si esta etapa está iniciando. Empezaremos con los cambios más importantes que ocurren tanto a mujeres como a hombres. Crece vello en las axilas y rodeando los genitales. Empiezas a sudar más y puedes tener un mal olor en el cuerpo, especialmente en tus axilas, pero también en otras partes. Por eso, debes tener cuidado personal más constante, usando diversos artículos de aseo, como talco, desodorante, entre otros. Puede aparecer algunos granitos en tu rostro y en tu cuerpo. Estos granitos se llaman acné. Pero tranquilas, tranquilos, esta situación irá mejorando poco a poco y si no mejora, puedes ir a consultar a un especialista. ¡Cuántos cambios! Pero así como los viajes de las hormonas son distintos entre los hombres y mujeres, también debe haber cambios específicos para cada uno, ¿verdad? Efectivamente, Patricia.
Los cambios que suceden en los hombres durante la pubertad son: se producen gallos, porque la voz empieza a hacerse cada vez más grave y profunda. Y en el proceso de llegar a ser grave, aparecen los gallos. Esto sucede porque a la altura de la garganta hay un cambio, un crecimiento de esta zona a manera de una protuberancia, conocida como manzana de Adán. Empieza a crecer vello grueso en el rostro, especialmente en las zonas del bigote y la barba. Algunas veces es posible que durante el sueño se libere el líquido que contiene los espermatozoides. Esto se llama polución nocturna. ¿Y las mujeres? ¿Cuáles son esos cambios particulares en las mujeres, profesor? Las mujeres también sufren cambios especiales como: las caderas se ensanchan y los pechos se desarrollan. Aparece la menstruación, también llamado periodo o regla. El periodo es un pequeño sangrado que dura entre 3 a 5 días, variando en cada mujer. Esto se repite cada 28 a 30 días. A veces suele presentarse acompañado de cólicos. Es cierto, son muchos cambios muy importantes y es bueno estar enteradas de lo que nos pasa para poder saber qué le pasa a nuestro cuerpo para cuidarlo y para no asustarnos. Pero, profe, aún no hemos hablado de las emociones, porque en la pubertad también hay cambios en ese sentido, ¿verdad? Así es, Patricia. Al estar la pubertad controlada por hormonas, estas no solo afectan tu cuerpo, sino pueden afectar la manera en cómo te sientes. Y esto, unido a otros factores, como discusiones con algunos familiares o compañeros, puede provocar cambios emocionales en ti. Pero tranquilas, tranquilos. Mañana descubriremos qué les ocurre a tus emociones durante la pubertad. Gracias, profesor. Finalmente tengo una pregunta más de una niña de 12 años desde Huaraz. Ella nos pregunta: ¿todos cambiamos al mismo tiempo? ¿De qué depende que algunos cambiemos más pronto que otros? Precisamente quería llegar hasta ese punto. Hoy hemos explicado muchas cosas muy interesantes sobre la pubertad y los cambios físicos y biológicos, respondiendo las preguntas realizadas por algunos chicos y chicas. Si bien es cierto, como mencionamos, la pubertad está comprendida entre los 10 y 12 años. Cada persona experimenta el cambio de una manera distinta y a su propio ritmo. No todos crecemos y cambiamos de la misma forma ni al mismo tiempo. Por ejemplo, las mujeres suelen iniciar la pubertad antes que los hombres. Por eso es que es muy común ver a un chico y chica de la misma edad, pero el chico parece menor que la chica. Los niños o niñas con sobrepeso tienen mayores probabilidades de entrar en la pubertad antes que los niños y niñas con pesos promedios o bajos. En muchas ocasiones, el retraso de tu pubertad puede presentarse simplemente porque no ha sido un rasgo característico de tu familia. Quizás tus padres también empezaron a desarrollarse un poco después que el resto. Cambios, hormonas, glándulas, madurez, pubertad. Hemos hecho juntos un super viaje por todo el cuerpo para poder entender claramente qué es lo que está pasando por dentro y cómo esta cadena de cambios físicos se produce. Así es, Patricia. Todo nuestro cuerpo es como una máquina perfecta que hace muchos viajes todo el tiempo y es importante conocerlos. Y antes de irnos a una pausa, me gustaría dejarles una pregunta para que la reflexionen junto con las personas o familiares con las que están viendo esta actividad. ¿Qué cambio físico ya estás experimentando ahora? ¿Ha visto alguno? Si no es a ti, quizás a tu hermana o hermano o algún amigo o amiga. Convérsalo con tu papá o tu mamá o cualquier familiar con el que estés viendo el programa. Y recuerda, cualquier pregunta anótala antes que se te olvide. Ahora regresamos. Aprendo en casa, primaria. Regresamos aquí al programa. Chicos, ¿lograron conversar con sus familiares sobre la pregunta que nos hizo el profesor? Espero que sí. Profe, hemos aprendido mucho sobre nuestro cuerpo y cómo se producen todos los cambios físicos, pero por si las dudas, quisiera confirmar lo que aprendí.
Todos los cambios físicos se producen debido a las hormonas y todo el proceso empieza en el cerebro, tanto en hombres como mujeres, ¿verdad? Efectivamente, Patricia. El inicio de la pubertad, tanto de hombres como de mujeres, se activa desde nuestros cerebros. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa parte pequeñita del cerebro? Pueden revisar sus apuntes. Sí, profesor. Esa parte se llama hipotálamo. Y es en el hipotálamo donde se presiona el botón para empezar a la pubertad. El hipotálamo produce una hormona que viaja hasta la glándula pituitaria y la activa. La glándula pituitaria entonces produce dos hormonas que viajan hasta los ovarios en el caso de las mujeres y hasta los testículos en el caso de los hombres. Ovarios y testículos producen hormonas femeninas y masculinas que ocasionan los cambios físicos y emocionales típicos de la pubertad. ¡Excelente, Patricia! Has explicado todo el proceso con mucha claridad. Me ha quedado clarísimo, profesor. Las hormonas cambian nuestro cuerpo y este cambio nos sucede a todos, aunque quizás en diferentes ritmos. Pero ahora tengo una curiosidad. En algún lado leí que en algunos lugares hay toda una celebración cuando se llega a la etapa de la pubertad. ¿Sabe algo de eso? ¿Nos puede contar un poco? Esa pregunta es muy interesante. Los cambios en la pubertad resultan un momento significativo y trascendente para muchas culturas en el Perú y en el resto del mundo. Existen comunidades que tienen rituales para festejar el inicio de la pubertad, ya que significa que los niños y niñas están progresivamente convirtiéndose en adultos con derechos y nuevas responsabilidades. He escuchado este tipo de celebraciones en algunas comunidades de la selva de nuestro país. Así es, Patricia. En el pueblo de Ticuna, que habita en Loreto, tiene un ritual muy especial. Este ritual consiste en aislar a la niña que ha tenido su primera menstruación durante algún tiempo, en el cual su familia reúne comida y prepara la bebida típica masato. Transcurrido el periodo de tiempo determinado, se organiza una gran ceremonia tradicional que incluye música, adornos y pintura corporal para la joven, así como bailes, consumo de bebidas y alimentos de los asistentes. Esta celebración busca asegurar que las niñas puedan pasar adecuadamente a la siguiente etapa en sus vidas, la pubertad. No sabía que al empezar la pubertad podría significar un motivo para festejar, pero ahora que lo pienso, crecer y desarrollarse para convertirse en adultos es muy emocionante. Aunque sé que esto puede tener algunos momentos de incomodidad, pero que es pasajera. ¿Podría darnos algunas recomendaciones para todos los chicos y chicas que ven el programa y que ya están iniciando o están muy cerca de iniciar la pubertad? Claro que sí. La pubertad es ante todo un proceso muy emocionante y que nos va preparando para ser adultos. El principal consejo que les puedo dar es conocer este proceso para así poder asumirlo con mucha calma y tranquilidad, entendiendo que la pubertad es una etapa que pasa muy pronto y que puede ser una gran oportunidad para compartirlo con tus padres y profesores. Confía en ellos, pregúntales cosas que no sepas y cuéntales cómo te sientes y qué es lo que te pasa. Ellos pueden ser de mucha ayuda. Recuerda que también pasaron por la pubertad alguna vez. Además, les recomiendo tener las medidas de cuidado y aseo adecuado de nuestro cuerpo. Muchas gracias, profesor. Ha sido una actividad bastante emocionante porque hemos aprendido todos los viajes que hacen nuestras hormonas para que ocurran todos los cambios físicos que vamos a tener o que ya estamos teniendo. Gracias por explicarnos todo de una manera tan sencilla. Gracias a ti, Patricia, por estar atenta a todo lo que les comparto. Y gracias a todas las chicas y chicos que nos hicieron las preguntas el día de hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Qué actividad tan genial la que hemos aprendido el día de hoy! ¿No les parece? Nuestro cuerpo funciona como una maquinaria muy organizada y cada hormona actúa como el eslabón de una gran cadena. ¡Me encantó! Ahora recordemos algunas ideas principales antes de irnos. Los cambios físicos en la pubertad ocurren por las hormonas. La pubertad inicia cuando se da la activación en el hipotálamo. La glándula pituitaria produce dos hormonas. Las hormonas producidas por la glándula pituitaria actúan en los testículos de los hombres y en los ovarios de las mujeres.
Ah, pero eso sí, antes de irnos recuerden que les dijimos que debían ir anotando durante la actividad y bueno, como sé que estuvieron anotando algunos nombres y además estuvieron muy atentos, los reto a elaborar un organizador visual para compartirlo con sus compañeros y profesores y con sus familiares. El organizador visual que van a elaborar puede ser un mapa conceptual, un mapa mental, un cuadro sinóptico o cualquier otro tipo que ustedes hayan aprendido. Recuerden que en su organizador deben presentar la información clara e incluir lo siguiente: pubertad, hipotálamo, glándula pituitaria, ovarios, testículos, cambios físicos, estrógenos y testosterona. Muy bien, ahora tienen todos los elementos que deben incluir en su organizador visual. No olviden compartir este organizador con sus profesores y familiares y conservarlo en su portafolio. Esto ha sido todo por hoy, chicos y chicas, y espero que se hayan divertido y hayan aprendido tanto como yo. Nos vemos hasta la próxima. Chao.